¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta central de informaciones especial a través de RPP, plataforma de televisión. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Les saluda Carlos Villarreal y tenemos, por supuesto, entrevistas hasta las 3:30 de la tarde en esta programación especial, por supuesto, de RPP, el medio más confiable del país. Y vamos a empezar recibiendo aquí, después de un buen tiempo, a Rosa Bartra, integrante de la Comisión Permanente, que ha sorprendido con algunas decisiones que haya tomado y básicamente vinculadas a su futuro político. Así que le agradecemos a ella que esté aquí en RPP para, bueno, romper su silencio. Ha estado usted en sus cuarteles de invierno, como se dice. ¿Cómo está, doctora Bartra? Gracias por la visita. Bien, Carlos. Muchas gracias a usted por la oportunidad, aunque nos hemos visto todos estos días en el Congreso. Es verdad que necesité un tiempo de reflexión para tomar decisiones importantes. Pasado este tiempo y tomadas las decisiones, estoy aquí para anunciar nuevos compromisos y para pedir nuevos compromisos. Esta vez para pedirle al ciudadano que establezca un compromiso con nosotros para construir una patria diferente. A mí y a muchos lo que sorprendió fue este cambio tan, no sé si decirle radical, pero tan rápido. Pasar de Fuerza Popular. Usted ha sido, yo sé que ha recibido críticas y elogios, ¿no? A montones en este periodo legislativo, pero sí hay que reconocer que usted se fajó por Fuerza Popular y por su bancada. ¿Por qué este cambio tan repentino de Fuerza Popular a Solidaridad Nacional? En principio yo creo que la lealtad y la coherencia son principios que son de ejercicio obligatorio cuando se hace política. Si no eres leal, si no eres consecuente, si no eres principista, deberías hacer otra cosa y no política. Ya. En ese contexto yo soy leal y soy consecuente y soy principista con aquellas banderas que me llevan al ejercicio político, que además lo hago desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Hoy acepté la invitación de Solidaridad Nacional para poder defender mis causas, esas causas que me traen a comprarme el pleito, a diferencia de quienes critican del frente solamente, que no se atreven a cruzar la vereda y que piensan que estar criticando permanentemente es hacer. Sí, pero que Fuerza Popular sí No me extendió en esta oportunidad la invitación a participar. Solo hay gratitud por el tiempo en el que me permitieron servir a mi patria. Creo que hay la necesidad enorme de cambiar por completo la forma de hacer política, la forma en la cual se actúa desde los partidos políticos, así que en ese esfuerzo ahora estoy en esta carrera. Usted siempre ha dicho que es frontal. Sí. Así que le pregunto. No necesariamente frontal. Yo creo que es diferente. Soy firme en las convicciones. Pero le quiero preguntar algo y quiero que me responda con sinceridad. Siempre. Cuando no la consideraron en esta lista, ¿usted cómo se sintió? Carlos, mis emociones y mis diálogos privados. No. Le voy a rogar. Sobre todo mis emociones. ¿Se sintió decepcionada? ¿Se sintió? A ver, ¿siente que hubo ingratitud hacia usted? Como dije, usted se fajó por Fuerza Popular, ¿no? Tuvo una encargatura importante que fue la presidencia de la Comisión Lavallato. Ha sido usted uno de los rostros más visibles. Sí. Dificilísimo. Uno de los rostros más visibles del partido fujimorista. Y cuando se elabora la lista, usted no aparece. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Decepción? ¿Siente que fueron ingratos con usted? Sentí que tenía un desafío por delante y que debía evaluar la invitación que se me había extendido, que era la de Rafael López Aliaga, secretario general de Solidaridad, y empecé a evaluarla en ese momento. Pero no hablo de solidaridad, hablo de Fuerza Popular. Con más intensidad. Sentí que ese capítulo había terminado y que debía continuar con mi carrera. ¿Usted quiso que las cosas sean así? ¿Usted hubiese querido seguir? Mire, Carlos, cuando hay una crisis tan grande en los partidos políticos, cuando hay la necesidad de reconstruir incluso esos escenarios, o sobre todo esos escenarios, ya no uno debe tomarse mucho tiempo para pensar en si la invitación debió o no debió, o qué siento. Creo que hay una crisis de inseguridad. Pero creo que es un aspecto muy importante también eso. Mire, o sea, creo que a mí me resulta muy difícil creer que usted no haya sentido quizás cierta decepción por no haber sido considerada.
Se lo digo con toda franqueza y quisiera que usted me lo diga también con franqueza. Hay emociones y sentimientos, Carlos, que superan las propias. Y yo creo que el dolor del pueblo frente a la inseguridad, a la falta de medicamentos, a la falta de empleo, a la pobreza y mis convicciones. Eso fue más fuerte que su decepción. Aquello que me trae a hacer política hace que cierres capítulos y los cierres además, como ha sido mi caso, con gratitud. Cordialmente. ¿Usted siente gratitud hacia Fuerza Popular? Sí. ¿Pero siente que de parte de Fuerza Popular fueron ingratos con usted? Eso pregúnteles a ellos. ¿Qué es lo que siente usted? Eso lo estoy diciendo. Yo siento gratitud y el capítulo ha sido cerrado cordialmente. Yo espero que cada uno en su espacio y cada uno con sus banderas sigamos adelante. ¿Qué le manifestaron cuando le dieron la noticia de que no iba en la lista? Yo no he tenido una conversación al respecto. ¿Con Keiko sobre el tema? Conversé con la lideresa de Fuerza ¿Qué Popular. ¿Qué le dijo ella? Yo fui para conversarle con respecto a la invitación que me había hecho Rafael López Aliaga. Tuvimos una conversación como de las muchas que hemos tenido en el espacio en el cual ella se encuentra. ¿Pero ella qué le manifestó con respecto a su nueva inclusión? Y las conversaciones, le repito, sobre todo las que he tenido con ella, siempre he dicho que se han dado dentro del espacio de amistad y esas no las voy a comentar. Yo le rogaría que pasemos a cosas que son importantes. Esto es importante para la gente. Yo creo que mis emociones personales no son en este momento motivo de noticia. Pienso que hay una agenda sobre la cual debemos poner el foco de atención. ¿Siente usted que quizás el hecho de haber sido confrontacional le pasó la factura? Tuve encargos muy difíciles, investigar la gran corrupción a los personajes más poderosos de este país. Investigar todos los aspectos que usted ha conocido, que hemos investigado, hace que la mafia reaccione. Y he tenido muchos escenarios en los cuales la posición firme para enfrentar la corrupción, la posición firme para defender la Constitución del avasallamiento, la posición firme para defender principios, pueden haberme encasillado en un molde que no necesariamente es aquel completo mío. Y pienso además que todo este tiempo hizo que me alejara, o sea, los roles que tuve hicieron que me alejara del contacto ciudadano directo, de la representación ciudadana directa. Y pienso comprometer a la gente en este esfuerzo ahora para una nueva tarea. ¿Ese cliché de confrontacional cree usted que jugó en su contra? ¿Se considera usted confrontacional? Me considero firme ya. Y me considero coherente y considero que soy alguien que se compromete con sus causas y mi compromiso ahora de trabajar para reconstituir la democracia, para luchar por el menos favorecido, por espacios de crecimiento, por la reactivación de la economía, va a ser con la misma convicción que me lleva, además, Carlos, desde que tengo uso de razón a hacer política. Hay una casa que me extendió una invitación, que me ha abierto la puerta y que además, con alegría, espero que el sol que da vida a todo, el sol que todo lo ilumina, haga que la esperanza vuelva a renacer en el corazón de los peruanos que ahora están decepcionados, Carlos. Sí. Que no creen en nadie. Sí. Y hay que no creen en nadie, que están fastidiados, que están en una situación en la cual hay que decirle, trabajemos juntos para recuperar la credibilidad, para que esta brisa bolivariana que ha traído la destrucción de casi todos nuestros vecinos, miremos lo que está pasando en todos los países de la región y espero que nosotros no sigamos ese camino. Usted dice que, se enfoca en la lucha contra la corrupción. Hay un tema que también generó muchas dudas o preguntas cuando usted comunicó su pase a Solidaridad Nacional. Uh-huh. Un partido, una agrupación en donde el líder está siendo procesado en estos momentos. Hay otro también muy ligado, José Luna Gálvez, otros del entorno de Luis Castañeda del Ocio. Entonces se preguntaban, y también me pregunté yo, ¿qué hace usted si dice luchar contra la corrupción en un partido en donde las cabezas están siendo procesadas por corrupción?
No tengo nada que ver con el señor José Luna. Es más, creo que él... No. Y es más, creo que él tiene un partido que tiene otros candidatos. Me refiero a las cabezas... No, es que usted lo acaba de mencionar como una cabeza de... No, yo sé que él incluso tiene su propio... Me refiero a que parte del entorno estuvo justamente... Y básicamente hablo de Luis Castañeda Lozio. Ok. Cuando yo acepto la invitación de Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima ya se encontraba de licencia. Y espero que él responda como lo está haciendo a la justicia y que se investigue lo que se tenga que investigar y que si acaso tiene responsabilidad, como nosotros además recomendamos en el informe de la comisión que presidí, que él investigue y que se determinen responsabilidades. No me corresponde a mí el rol de fiscal ni el rol de juez, como creo que a usted no podrían responsabilizarlo y cuestionarlo por trabajar en RPP si acaso alguno de sus propietarios o accionistas esté en un proceso de corrupción. No podrían decirle a usted por qué trabaja en este medio si alguno de sus accionistas está ahora procesado, es colaborador eficaz o es confeso delincuente. Pienso que las responsabilidades penales son individuales y hay que responder por ellas. Y pienso que acá nadie debe ser tratado diferente. Que la justicia se encargue, pero... una justicia dentro del Estado de Derecho, sin abuso, sin doble rasero, que se trate a todos por igual. Creo que hay una sed enorme de justicia. Muy bien. Usted ha dicho que quiere llegar al Congreso para... Tengo un programa. Claro. Restablecer la democracia. Tengo un programa. Reconstrucción de la democracia, que es la esperanza de la paz del pueblo peruano. ¿Qué estrategia va a utilizar? Implica luchar por un parlamento como órgano independiente que le haga contrapeso al poder ejecutivo. Fíjese usted qué se han pasado diciendo durante todo este tiempo, que el Congreso era obstruccionista, que el Congreso no permitía el ejecutivo trabaje. Hace casi ya 2 meses que el Congreso ha sido inconstitucionalmente cerrado. ¿Qué hemos tenido como logros del poder ejecutivo en todo este tiempo? Escándalos de nepotismo. Hay 2 ministros que ya salieron del cargo por escándalos ligados a su ejercicio. Logremos la paz, logremos la justicia, logremos el desarrollo, pero dentro de la democracia, no bajo un sistema que se aparte de él. Y el restablecimiento pleno de la democracia desde el Parlamento es absolutamente necesario. Hay que vigilar el restablecimiento pleno del sistema político. Ahora se ha perdido la credibilidad, los partidos políticos están en seria crisis por factores internos y externos y hay que reconstruir el espacio para hacer política. ¿Va a apoyar usted si llega al Congreso, perdón? Porque me ha preguntado por posibilidad de vacancia presidencial. La vacancia presidencial es una figura que está dentro de la Constitución, dentro del reglamento. Si es que el escenario se da, en su momento se hablará de eso. Ex Fuerza Popular se están, entre comillas, incorporando a otros partidos para llegar al Congreso y promover eso. Yo debo descartar cualquier motivación ajena a la que mi deber como demócrata me impone, que es pedir al pueblo una alianza para poder luchar contra las fuerzas que nos traen tristeza, desesperanza, pobreza, subdesarrollo, terrorismo, delincuencia. Eso es lo que yo pretendo hacer desde el Congreso y con, además, absoluta convicción de que podemos hacerlo juntos, ustedes y nosotros, es que estoy trabajando. Lo otro, Carlos, lo dejo para el espacio y la oportunidad, si es que acaso se da. Ahí se discutirá, ahí se debatirá, si es que se da. Pero no es mi agenda en este momento. En el caso de ustedes, los miembros de la comisión permanente, que hay varios que, tengo entendido, van a la reelección, usted... No es reelección, terminación de periodo. Sí, terminación efectivamente. De periodo. Mantilla, Heresi, ¿tienen que pedir licencia? La ley no establece ese requisito y en tanto se cumpla con el rol congresal y usted me ve trabajar. Probablemente sea una de las que más asiste, una de las que más trabaja y eso como cronista parlamentario puede verlo de manera directa. Estoy cumpliendo. Okay. Y no es un requisito exigido por la ley.
Hay un hecho que ha generado mucha polémica, señora Bartra, con relación a Fuerza Popular. Usted formó parte de esa campaña, los aportes de empresarios. Lo ha dicho recién Dionisio Romero, también el Grupo Gloria. ¿No cree usted que fue un error no revelar, no declarar, recibir de esa manera esos ingresos, ese aporte? No me corresponde a mí responder por las responsabilidades de terceros. Y creo que se debe tratar a todos por igual. La forma de hacer política, la forma de hacer campañas, tiene que cambiar. Creo que no se debe criminalizar todo. Pienso que si hay causas justas, se deben, si usted cree en una causa justa y tiene un candidato que le parece que debería representarlo, debería tener, por lo tanto, toda la libertad del mundo de colaborar con un proceso de campaña. Pero dentro de los márgenes regulares. De la ley y permitiendo además la máxima transparencia. ¿Hubo transparencia en este tema? Todos los partidos. Pero hablo del caso de todos los partidos específico. Todos los partidos han incurrido en este tipo de prácticas y espero que nunca más se repitan. Ok, entonces usted reconoce que fue un error o no. No voy a calificarlo, pero sí creo que hay defectos del sistema propio que han llevado a este tipo de infracciones. Aquí da la impresión de que la cantidad de dinero que ha recibido Fuerza Popular es superior a lo declarado. Será la OMPE quien determine eso. Esto está judicializado. Es más, será el Ministerio Público que viene investigando además de manera exhaustiva esto. Pero sí hay algo que quisiera decirle. Mire, mientras todos hablamos de los aportes de campaña, medio millón, 2 millones, 3 millones, no sé cuántos millones, ya dejamos de hablar de los miles de millones que tiene la corrupción grande en los megaproyectos. Y ya nos olvidamos de los 524 millones que ahorita se están devolviendo a la criminal Odebrecht. Así que qué oportuno, ¿no? Qué oportuno que sigamos con los aportes de campaña y nos olvidemos... ¿De parte de quién? De los actores que nos tienen entretenidos en esto desde hace bastante tiempo, que las cosas cambien. Fíjese usted, estamos hablando de hechos del 2011. Bueno, es que recién salen los empresarios a hablar. Del 2011. Y no estamos hablando de los 524 millones que el Poder Ejecutivo hoy o ayer dice sí, entréguenle, ¿no? Den. O sea, la corrupta Odebrecht, a la que nos ha robado todo lo que ha querido, hay que devolverle, y de eso ya nos olvidamos, porque nadie habla ahora de otra cosa que no sean los aportes. ¿Usted está de acuerdo con que se cite al presidente Vizcarra para declarar sobre los aportes aprobados por el cambio? Porque recordamos que Martín Vizcarra fue jefe de campaña en el último proceso electoral. Bajo la premisa de que todos sean tratados de manera similar, ¿cree usted que la Fiscalía debería, bueno, pedir el testimonio del presidente? Yo le agradezco que siquiera lo trate en la forma de pregunta a un invitado, porque nadie habla de eso. Resulta que ahora ya nos olvidamos de las valijas diplomáticas que en su momento la prensa denunció que recibía Ollanta Humala del gobierno de Venezuela. Ya nos hemos olvidado de las constructoras que han aportado a la campaña donde, como usted mismo lo acaba de decir, el señor Vizcarra era jefe de campaña y, por lo tanto, seguramente encargado de las finanzas. Sí, creo que todos deben ser tratados por igual y que no debe haber ningún tipo de protección para nadie. Por lo tanto, ¿debe dar su testimonio ante la Fiscalía? Todos los que han participado de este tipo de prácticas irregulares deberían responder. La última. ¿Está usted de acuerdo con que se haya hecho pública una carta de la hija de Keiko Fujimori para pedirle a los del TC la libertad del caso en el tema del habeas corpus? ¿No cree usted que es un error usar a menores de edad, exponerlos de esta manera? ¿Usar a menores de edad? Mire, Carlos, acá yo me voy a apartar de todo análisis jurídico y político. Ajá. Y le voy a hablar como mujer y como madre. Y no voy a hablar solamente como mujer y como madre para referirme al caso de la lideresa de Fuerza Popular,
voy a hablar como mujer y como madre pensando en todas las personas que están presas preventivamente sin tener siquiera una acusación, que son miles, miles. Okay. Si vas a estar preso preventivamente, creo que el Ministerio Público debería por lo menos avanzar en una acusación. Y creo que quien está privado de su libertad, y hablo como le digo, como mujer y como madre, sintiendo además el dolor no solamente del esposo y la hija de Keiko y las hijas de Keiko Fujimori, sino el dolor de esposas, hermanas, madres. Entiendo el dolor de la familia, creo entonces, que eso pasaría entonces, en cualquier caso. Entonces pero sería completamente la exposición... sería completamente indolente si además me sumara a una crítica de la expresión humana frente al encarcelamiento de tu madre. Así que yo voy a relevarme de calificar y sí voy a sumarme a la indignación que debería haber. Fíjese que el Papa, y él se ha pronunciado con respecto al abuso de la prisión preventiva en América Latina. Si alguien ha cometido un delito, que se juzgue y se sentencie y se meta a la cárcel. Pero para investigar tanta gente en prisión, yo creo que es un exceso. Muy bien. Muchas gracias por su visita. Espero que no sea la última vez y que no pase mucho tiempo pues para que vuelva. ¿Ah? Aquí, ya que Carlos, vamos a entrar ya a la campaña, a la recta final de la campaña. A la campaña propiamente dicha. Me ha tomado un tiempo prudente la decisión que debería asumir, porque las decisiones hay que asumirlas con convicción. Y ahora sí le pido, le ruego que me permita 30 segundos claro, para claro, por favor. Dirigirme al pueblo peruano para pedirle un compromiso, una alianza, para vencer el miedo, para vencer la inseguridad, para vencer la pobreza y trabajar construyendo juntos ese Perú seguro, saludable, próspero, solidario, pero sobre todo con oportunidades para todos. Marquen el sol y escriban el 1. Muy bien, muchas gracias, a usted, Rosa Bartra, gracias. Miembro de la Comisión Permanente y que por supuesto va a intentar que el electorado la favorezca con su voto. En enero próximo. Hacemos una pausa, amigos televidentes, 2:25 de la tarde y seguimos aquí en la Central de Informaciones de RPP.